Elecciones 2018. Cobertura especial. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, propuso que en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, no aumentará impuestos en términos reales en su administración. Agregó que tampoco se incrementaría la deuda pública, ni en términos reales los precios de los combustibles. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, dio a conocer que su gobierno entregará tarjetas sin fondo con la promesa de que si gana la elección, repartirá de manera mensual 1.500 pesos a toda la gente que lo necesita. Indicó que su compromiso número uno será el ingreso básico universal. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, llamó a apostar por el trabajo honesto, experiencia, unidad y por quien se puede encargar con certeza del presente y el futuro del país, que es lo que representa su proyecto. Afirmó que este garantiza a las familias que sus hijos van a tener una mejor oportunidad y que recibirán un mejor país. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón prometió reducir la pobreza y generar empleos. Combatirá ese problema a través de la erradicación del asistencialismo y la reducción de impuestos y de gastos en gobierno. Dijo que de ganar la elección, destinaría los recursos suficientes para abatir la falta de infraestructura de salud y fomentar el empleo. Notimex.